333-444. Aplican condiciones. Más información en www.directv.com.se. Llegó de una. La app que te permite pagar y cobrar plata directamente desde tu cel, sin usar megas y sin llevar efectivo. Con de una puedes pagar a tus amigos, a la Bessi, el taxi, incluso el mercado. Bájala en tu cel desde la App Store o en Google Play. Más que rápido es de una. Con la confianza de Banco Pichincha. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso y ahí queremos conversar con el presidente del Movimiento Ahora, que presentó una demanda, sería para inhabilitar al candidato a la vicepresidencia del Movimiento UNES. ¿Qué es en realidad este Movimiento UNES? Es la lista 1 que presenta el correísmo de candidato al señor Arauz, acompañado por el señor Rabascal. Y a él justamente el... Bienvenido, Michael Aulestia, el presidente del Movimiento Ahora. ¿Cuáles son las bases que ustedes les motivan para presentar? Buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a los ecuatorianos que nos escuchan a través de Radio Exa Democracia. Gracias por la invitación. Efectivamente, el día de ayer el Movimiento Ahora presentó una objeción en sede administrativa en contra del binomio UNES, la Alianza UNES, que auspicia las candidaturas del correísmo. Nosotros hemos sustentado esta solicitud, este pedido al Consejo Nacional Electoral en torno a que el señor Carlos Rabascal estaría inhabilitado de acuerdo a la ley para la aplicación de la consulta popular del año 2017 por ser accionista de una sociedad que a su vez tendría vínculos en paraísos fiscales, es decir, tendría capitales o tendría bienes en paraísos fiscales. Nosotros hemos materializado ante notario público la información que consta en la super de bancos y en la super de compañías y también del servicio de rentas internas en la superintendencia de bancos, que es de acceso público, que lo puede verificar cualquier ecuatoriano. El señor Rabascal aparece como accionista de Banco Guayaquil y a su vez el servicio de rentas internas habría presentado una lista que está colgada en la página web de dicha institución, en la que aparece Banco de Guayaquil con vínculos en sociedades en paraísos fiscales. La ley para la aplicación de la consulta popular en su artículo 4 es clara, que no podrán postularse para cargos de elección popular los ciudadanos que tengan acciones o participaciones en sociedades que a su vez tengan algún tipo de capital o bienes en una de estas jurisdicciones. Nosotros le hemos pedido al Consejo Nacional Electoral que descalifique dicho binomio ya de forma definitiva, en tanto ya ha culminado o ha pasado el proceso de subsanación que se les concedió el 1 de octubre para que ellos puedan poner a otro candidato. En este momento el binomio UNES ha contado un candidato desacreditado, deshabilitado y deslegitimado para estas elecciones del 2021. El Consejo Nacional Electoral ha priorizado, por lo menos la mayoría, y así lo han dicho, ¿no?, la participación sobre algunas reglamentaciones. Cuando usted nos dice que es accionista del Banco de Guayaquil, le hemos escuchado al señor Rabascal decir, esto era una herencia que me llega a mí un poco de carambola. Pero también políticamente algunos dicen, todos estos incidentes logran antes que conseguir el objetivo, que era descalificarlos. Razones habían para descalificarlos, el Consejo se ha negado. Le dan más bien palestra para hacer presencia de una persona de la que no tenía conocimiento el país y que termina, en virtud de estos incidentes, terminamos debatiendo todo sobre su presencia. ¿Usted cree que hay alguna cabida para que se acepte la denuncia de ustedes o la demanda presentada administrativamente por ustedes, Michael? Por supuesto, doctor Rocha. En este momento no se trata de decir que se cumple un poquito, se cumple bastante la ley. La ley se cumple o no se cumple. Y la ley es clara en este sentido. Nosotros hemos integrado en nuestro expediente esta certificación de la superintendencia de bancos, en donde el señor aparece como candidato, perdón, en donde el señor aparece como accionista
del Banco de Guayaquil, nosotros esperamos que conforme nosotros hemos hecho este petitorio al Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral actúe en derecho, porque la ley es taxativa. En este caso, el señor Rabascal ha aceptado ya el día de ayer que es accionista, ya sea por herencia, ya sea por compra o como fuese, el señor es accionista de Banco de Guayaquil. Pero este criterio también, doctor Rocha, me parece que es importante mencionarle al pueblo ecuatoriano. La Alianza UNES, a través de su procurador común, habría presentado en su momento una objeción en contra de la candidatura del señor Guillermo Lasso. En su propia objeción, la Alianza UNES sostiene que el Banco de Guayaquil tendría participaciones en paraísos fiscales y específicamente en Panamá. Una resolución que a partir de la ley para la aplicación de la consulta popular emanada por el Servicio de Rentas Internas lo cataloga a esta república como paraíso fiscal para el Estado ecuatoriano. Nosotros hemos pedido que se reproduzca como prueba a nuestro favor ese escrito presentado por la Alianza UNES en contra de la candidatura del señor Lasso. Nosotros hemos verificado que en esta investigación y tanto en esa objeción presentada por la Alianza UNES del Consejo Nacional Electoral habría negado la objeción y el Tribunal Contencioso Electoral también habría negado, porque los señores jamás pudieron probar que el señor Lasso sea accionista del Banco de Guayaquil. El señor Lasso entiendo que se ha defendido y ha presentado sus pruebas de descargo. En este caso nosotros tenemos esta certificación de la Superintendencia de Bancos en donde aparece Carlos Rabascal como accionista del Banco de Guayaquil. Pero más allá de eso, doctor Rocha, me parece que es importante que la ciudadanía conozca que esa lucha que esta organización política pretendió hacer en contra de los banqueros, el día de hoy aparece una lucha farsante. Ha sido una farsa todo lo que han dicho, porque el señor Rabascal termina siendo el banquero de Correa. Doctora Ulestia, usted sabe que entonces ya hay una, digamos, una jurisprudencia frente a la demanda presentada por el propio grupo UNES, que en realidad es un solo partido y una serie de movimientos, bueno, pero se llaman UNES, digamos. No sé si el Consejo les va a aceptar esa denominación para la papeleta, porque me temo que van a estar en la papeleta, doctora Ulestia, y frente a eso... hay una mayoría que está actuando y usted nos recuerda aquí ya frente a lo del señor Lasso, que se ha defendido, como dice usted, habrá indicado que ya no es el dueño, que traspasó su dominio. ¿No es un poco forzado decir a estas alturas que el señor Rabascal, aunque usted tiene razón, la ley está para cumplirla, no es motivo de decir el derecho a la participación y se guardan el resto de leyes? ¿Tiene usted confianza de que esto se dé a trámite? No podemos permitir de ninguna forma que traten nuevamente de burlarse del ordenamiento jurídico electoral. El movimiento ahora ha emprendido esta defensa para tener unas elecciones justas, unas elecciones igualitarias entre organizaciones políticas. Nuevamente, la Alianza UNES y el señor Rabascal tratan de deslegitimar este proceso electoral y este proceso de impugnación. Lo que yo le pregunto a los ecuatorianos, doctor Rocha, usted si me permite, es un binomio que ha presentado documentos de identidad que no le corresponden, un binomio que ha presentado un certificado de votación que no le corresponde, un binomio que no ha cumplido con la reglamentación de democracia interna y aparte que es una disposición constitucional, y un binomio que en este momento está siendo cuestionado por tener vínculos en las prohibiciones y está inmerso en la prohibición de la ley para la aplicación de la consulta popular, ¿es legítimo que se presente en un proceso eleccionario? Nosotros lo que esperamos, y nuevamente hago este llamado al Consejo Nacional Electoral y a sus consejeros, que se aplique en derecho esta descalificación, pero hay un adicional en este caso, doctor Rocha. A ellos ya se les permitió, a la Alianza UNES ya se les permitió esta etapa de subsanación para que reemplacen la candidatura del ahora prófugo de la justicia, Rafael Correa, que pretendieron candidatizarle a la vicepresidencia de la República. Al haber ya culminado esta etapa y poner a un candidato en este momento, que nuevamente estaría inhabilitado de conformidad al 104 del Código de la Democracia, inciso segundo, ese binomio tiene que ser rechazado de forma definitiva. ¿Y por qué el binomio? Para que no quede ninguna duda. El artículo 99 del Código de la Democracia también explica que el binomio presidencial
es una candidatura unipersonal. Entonces, no se podría solo descalificar al candidato a la vicepresidencia, sino a ese binomio presidencial. ¿Cuándo usted espera tener una respuesta ya del Consejo Nacional Electoral? Los plazos están corriendo, doctor Rocha, a partir del día de ayer que nosotros hemos presentado esta objeción. El Consejo Nacional Electoral tiene que notificarle en el plazo de un día al señor Rabascal para que ejerza su derecho a la defensa, para que pueda presentar sus pruebas de descargo. Una vez que eso sucede, el Consejo Nacional Electoral tiene 48 horas para resolver nuestro tema a través de un informe jurídico. Pero adicionalmente a eso, también es bueno recordar a la ciudadanía, porque esto no están mencionando y tampoco el señor Rabascal se ha pronunciado por el tema, que el 19 de octubre el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral revocó la sentencia de primera instancia del doctor Arturo Cabrera, presidente de este organismo, en la que se dejaba sin efecto la reglamentación de democracia interna. El 19 de octubre el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral revocó esta sentencia, y es decir, nuevamente entra en discusión del Consejo Nacional Electoral si se cumplió o no con el procedimiento de democracia interna al no haber hecho la aceptación personalísima e indelegable del señor Rafael Correa a la candidatura. Nosotros seguimos sustentando esto, que esta candidatura, al tener vicios de naturaleza, no puede ser calificada por el Consejo Nacional Electoral, porque esa candidatura jamás existió y, por tanto, ese reemplazo tampoco debería existir. Yo quiero agradecer a Michael Aulestia. El doctor Aulestia ha presentado ya en nombre del Movimiento Ahora esta demanda. Esperemos. Estaremos entonces en expectativa a lo que resuelva. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Doctor Rocha, muchísimas gracias. Gracias a la ciudadanía que está pendiente sobre este proceso. Nosotros seguiremos informando al país las siguientes acciones, pero sobre todo no vamos a permitir de ninguna forma que se nos trate de vincular a ciertas organizaciones políticas que nada tenemos que ver en este momento. Gracias, doctor Rocha. Un buen día. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Michael Aulestia, presidente del Movimiento Ahora. Con esto estamos culminando. Viene de inmediato, clarito está, con el economista Vicente Albornoz y el economista Sebastián Oleas. Hasta el próximo lunes. Llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como los explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, clarito está. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Clarito Está, el programa en el que hablamos de economía, porque nos encanta hablar de economía y sabemos que a ustedes, nuestro público, les encanta oír de economía. Les saludamos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Hola, Vicente. Es una narración casi futbolística de un penal fallido. Y les damos la bienvenida a Clarito Está. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vicente. Siempre es bueno verte. Sí, nos vemos. Obviamente nosotros nos vemos, ustedes no nos ven, cosa que es bueno, o sea, porque nos tenemos afecto, pero ustedes no hace falta que nos vean, ¿ya? Nos basta con que nos escuchen. Sin duda. Y no se olviden, amigos, que clarito está, es este programa.